Bueno, revisad que lo tengáis todo. Vale, aquí tienes lo que me pediste. Dan muy bien el pego. Gracias, pero aquí yo voy con mi pinta. ¿No será? ¿Es una pistola de fuego real? Creí que habíamos dejado claro que no utilizaríamos armas reales. Relájate, es por si las cosas duermen. Nunca está de más tomar este tipo de precauciones. Y tú mejor que nadie tendrías que saberlo. No, Saúl, no. Esto es muy fácil. Es un trabajo limpio y rápido. Habíamos quedado en eso, ¿no? Llegamos, amenazamos, robamos y nos vamos. No hay guardas de seguridad ni gente a esa hora. No tiene por qué ocurrir nada. Así que olvídate de eso y coge esta otra. Bueno, pues cuando queráis. Aquí parece que está todo preparado. Tranquilízate y no hagas tonterías. No hay que ponerse nervioso ahora. ¿Entendido? Nadie está nervioso. Cuando acabe esto, tú y yo cambiaremos todo. Te lo prometo. Perdido. ¿Te han disparado? Solo me han rozado. No te entiendo. Parece que tienes facilidad para meterte en problemas. No te preocupes. Intentaremos solucionar este lío. No dejaré que cometas ningún error. ¿Por qué cojones tuviste que disparar? No me lo puedo creer. Nunca confié en el plan. Ya se lo dije a Gabriel. Esto no podía salir bien. Estaba muy nervioso. No parecía él. Demasiada presión para... ¿Presión? Él. Mi hermana ha muerto, joder. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entiendo que te afecten los nervios. No quiero presionarte. Tanto la policía como yo te ayudaremos. Al fin y al cabo somos familia. Ahora dime, ¿dónde y cuándo? ¿Qué? ¿No te ha parecido demasiado fácil? ¿Fácil? ¿Pero qué dices? ¡Nos han disparado! Solo cuando huíamos. ¿Pero y la patrulla que estaba esperándonos a la salida? ¿No te parece extraño que la patrulla estuviese ya a la salida? Toda ha salido según lo previsto, Ale. Promete que no les haréis daño. ¿Y yo? Quedo sin cargos. Y si me preguntan, ¿qué les digo?
los bancos tienen cámaras y un montón de botones de alarma. Seguramente la patrulla fue avisada o, yo qué sé, pasaba por ahí. ¿Estás diciendo que Gabriel ha muerto porque la patrulla pasaba por ahí, por casualidad? ¡Ale! Gracias a ti, esa chusma por fin va a pagar. Todo saldrá según lo planeado, Ale. ¿Por qué no dejamos la charla para luego y nos concentramos en... ¡Para el coche! ¡Ya! Ale, prométeme que no has tenido nada que ver con esto. ¡Ale, prométemelo! Te lo prometo.